Para hablar de la polémica de los planes sociales estamos con Diego Chanuar, dirigente del Movimiento Industrialista Nacional. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Bueno, ¿es así? ¿Le gustan los blanquitos a Cristina? Bueno, me da la sensación de que tienden a llevar el debate y trabajar sobre hechos consumados que en la Argentina eh, están claros y a la vista de que se ha delegado el orden económico industrial. Sí. a las multinacionales y nos hacen debatir cuestiones menores desde el punto de vista monetarista, sí. como son políticas de subsidios o políticas de asistenciamiento social. La realidad es que los planes sociales son consecuencia de la destrucción económico-industrial de la Argentina que viene desde el año 75 con el Rodrigazo, sí. profundizándose con Martínez de Oz. Aumentando su escala con el liberalismo de Menem uh -huh. y consolidándose en la primera década del siglo XXI. Entonces, lo interesante aquí es, para dar un marco en términos, en los mismos términos que ellos los plantean, sí. que el debate plantea hoy en términos monetaristas, sí, estamos hablando de que aproximadamente un 66% de la población económicamente activa o no tiene trabajo. O trabaja en negro y cobran planes sociales desde monotributo social hasta potenciar trabajo. Porque ese 7% de desocupación es una cifra bastante mentirosa. La desocupación eh, neta, que lógicamente, si vamos a, a analizar con lupa cuál es la medición del INDEC, posiblemente sea mentirosa. Pero lo que marca el INDEC es de un 9% de desocupación. Uh -huh lo cual es grave en la Argentina, pero los hechos consumados sobre los cuales se plantea el debate es que no se puede llegar al pleno empleo, uh -huh. y ahí es donde la política industrialista que debiéramos plantear eh, debe hacer pie sobre el ordenamiento rector de la economía, que es a partir de las sociedades y corporaciones del Estado, que han sido el instrumento histórico que ha determinado el pleno empleo en la Argentina y ha posibilitado un desarrollo industrial o desarrollo de la nación en sí.